Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, onaino etorri zareten guztioi, naiz eta eguraldi txarra izan, ez? Eta eskerrik asko Euskal Sozialista Gazteei, ba, holako ekitaldi antolatzeagatik, oso ideia ona izan da. Bueno, estáis aquí hoy algunas de las voces más frescas del socialismo vasco y español, ¿no? A Zahara, que fuiste la revelación en la Fiesta de la Rosa y eso que nos lo pusieron difícil, ¿verdad? Y Adriana Lastra, nuestro joven valor asturiano, con esa hondura del sentimiento socialista que solo tenéis los asturianos y con esa fuerza que muestras tú siempre con tu compromiso social y por todas las causas y tu activismo político. Y la verdad es que nos hace mucha ilusión tenerte aquí. Es verdad que no pudimos tenerte en la campaña de diciembre. Bueno, esta nueva oportunidad que tenemos con estas elecciones para ganarlas en esta ocasión, el próximo 26 de junio, nos ha permitido tenerte hoy aquí. Y viéndoos y escuchándoos a Isabel, a Adriana, a Zahara y viéndoos a los jóvenes, se comprueba que este partido no solo tiene pasado, no solo tiene 137 años de compromiso y entrega para que la mayoría de la gente le vaya mejor, sino que tenemos un futuro lleno de oportunidades. Tenemos un presente, además, que está lleno de urgencias y a las que estamos atendiendo desde los nuevos ayuntamientos y los gobiernos forales, y aquí veo a representantes de nuestros ayuntamientos, alcaldes, diputados, concejales, y un futuro cargado de compromiso social, entrega y dedicación. Pero sobre todo, porque viéndoos y escuchándoos a todos vosotros, se comprueba que estas elecciones del 26 de junio son sobre todo vuestras elecciones, son las elecciones de vuestra generación, porque verdaderamente os jugáis vuestro futuro. Y es aquí y ahora cuando se está definiendo vuestro futuro, y en vuestra mano está el acabar con una forma de hacer política y con unas políticas que no hacen más que acrecentar las desigualdades en este país. Porque de eso van estas elecciones, no van de otra cosa. Van de futuro y de oportunidades, de definir qué estado de bienestar os dejamos a los jóvenes, qué mercado laboral, qué modelo de crecimiento económico, qué medio ambiente dejamos, qué sistema de pensiones. Y no es algo ajeno a los vascos, como los nacionalistas nos quieren convencer de que estas elecciones no van en nada a los vascos, ni mucho menos a los jóvenes, que os habéis convertido en las víctimas colaterales de las políticas impuestas por el Partido Popular y por la derecha. El PP ha gobernado contra las clases trabajadoras, pero especialmente ha gobernado contra los jóvenes trabajadores, porque no solo está arruinando vuestro presente, sino que está arruinando vuestras oportunidades futuras. Rajoy dice que no, lo visteis en el debate. Nos dibuja un país en el que debe de vivir él solo y los cuatro que están con él en el gobierno. Nos dice que hemos sufrido un mal bache, pero que gracias a sus políticas nos estamos recuperando y estamos saliendo de la crisis. Y tenemos que desmontar ese mantra de que las cosas están bien y que solo hay que seguir haciendo lo mismo que en estos últimos cuatro años, que vamos en la buena dirección. Porque las políticas de estos cuatro años han sido un absoluto desastre. Y lo ha sido especialmente para vosotros y vosotras, para los jóvenes. Ha sido un desastre las políticas de empleo. Ha bajado el paro, sí. Pero ¿cómo lo ha hecho? Porque miles de jóvenes se han marchado al extranjero, 10.000 solo aquí en Euskadi se han tenido que marchar al extranjero, y porque donde antes había un contrato con unas condiciones razonables, ahora tenemos dos o tres contratos con condiciones precarias, gracias a una reforma laboral que nos ha regalado el Partido Popular y que ha constituido una nueva clase social, que son los trabajadores low cost. Y ha sido también un desastre la política educativa. Ahora hay muchos menos jóvenes estudiando. Tenemos datos de 45.000 menos, porque se han recortado las becas. Se ha recortado también el proyecto Erasmus. Y ahora vemos a nuestro alrededor cómo hay más familias conocidas entre nosotros en las que los padres ven cómo sus hijos han tenido que dejar de estudiar porque no podían seguir pagándoles los estudios. Esa gran conquista socialista, que los hijos de los humildes pudieran estudiar como los hijos de los ricos y tener las mismas oportunidades de futuro, eso es lo que también se ha cargado el Partido Popular en estos años. Y esto no afecta solo a los propios estudiantes, sino que nos afecta a todos, al conjunto de la sociedad, porque difícilmente vamos a poder basar nuestro sistema productivo en la investigación y en el conocimiento si seguimos expulsando a los mejores de nuestro país, si seguimos expulsándole fuera. Y ha sido también un desastre la política económica. No ha conseguido enderezar nada el Partido Popular. Hoy tenemos más deuda que hace cuatro años. Hoy, cuatro años después, España
no ha conseguido nada más que se cuestione nuestro sistema público de pensiones y, por lo tanto, vuestro futuro y el futuro de los propios pensionistas que ahora mismo cobran las pensiones. Hoy, 4 años después, no ha conseguido que este país ofrezca oportunidades de empleo a la generación mejor preparada de la historia de España y que está dejando que os vayáis a otros países, con lo que eso supone de pérdida para este país y para el futuro. Esa es la realidad de la España de hoy y esa es la realidad de los jóvenes hoy. Y el 26 de junio tenemos una nueva oportunidad para cambiar eso. Estas son quizá las elecciones más importantes desde el año 82. Como entonces, yo diría que estamos en un punto clave de nuestra historia. Y como entonces, también tengo que deciros que no vale el despiste. No hay que votar a intermediarios y no hay que despistarse el próximo 26 de junio. Para eso, para conseguir el 26 de junio el cambio que necesitamos, hay que votar al Partido Socialista. No hay más alternativa. Ya hemos comprobado a dónde nos llevan los caminos intermedios. Ya hemos comprobado también que no hay atajos que valgan y que todo voto prestado es un voto perdido y que el voto indignado ha sido un voto defraudado. Podemos se presentó a estas elecciones tratando de patrimonializar el espíritu del 15M, las protestas que hubo en plazas como esta, como la de Arriaga, en la que ahora nos encontramos, y nos hablaron de la precariedad laboral, de los problemas para pagar las facturas de la luz y del gas, nos hablaron de los desahucios, pero cuando de verdad hemos tenido que construir un gobierno de cambio que derogase la reforma laboral, que acabase con la pobreza energética, que pusiese medios para garantizar el derecho a una vivienda digna para todas las personas que lo necesitaran, cuando llegó ese momento, unieron sus votos al Partido Popular y no votaron a un presidente socialista que traía de su mano todas esas medidas que iban a producir el cambio a esas políticas que tanto daño han hecho en este país a tanta gente. Y ahí tenemos a Rajoy todavía hoy en la Moncloa, gracias a Podemos y a Pablo Iglesias. Ese ha sido el gran fraude de Pablo Iglesias. Un político al que solo le interesa controlar los espías, la televisión pública, el ejército, pero ninguna de esas tres cosas os va a garantizar a ninguno de vosotros una oportunidad de desarrollar vuestra vida con la dignidad de un empleo de calidad y con una vivienda. Y eso es lo que no representa a la gente de la calle, mantener a Rajoy en el gobierno para dañar a su único adversario real, al Partido Socialista. Y por eso mismo comparten estrategia y por eso también comparten coche oficial para ir a las tertulias y a los debates televisivos. Pablo Iglesias y Rajoy trabajan juntos en contra de su enemigo común, que es Pedro Sánchez, que es el Partido Socialista, que es un gobierno de cambio y transformador de la mano de quienes hemos sido los responsables de las grandes transformaciones de este país. Los mejores momentos de España siempre han venido de la mano del Partido Socialista y los mejores momentos que están por llegar para este país vendrán también de la mano de un gobierno socialista, de Pedro Sánchez. Pablo Iglesiasek ez du gobernoa aldatu nahi, ez ditu hauteskundeak irabazi nahi, alderdi sozialistari irabazi nahi dio. Hori da bere helburu bakarra, eta hori da bere ilusio bakarra. Eta horretarako alderdi popularraren estrategia bera erabiltzen ari da. Pablo Iglesias eta Rajoy batera lan egiten dute arerio berdinaren kontra, alderdi sozialista. Baina ez diegu utziko, ez dute jendea engainatuko. Pero afortunadamente vivimos en una democracia que no está controlada ni por el ejército ni por los espías. Y el futuro, como os decía, no está escrito. Y el 26 de junio va a ser lo que nosotros queramos que sea, lo que vosotros queráis que sea el próximo 26 de junio. Y somos el PSOE. Y vamos a pelear para construir entre todos y con vosotros un país mejor para todos. Y está en vuestra mano construir este país de las oportunidades, con vuestro voto, con el voto de todos. Pero para eso hay que decir que sí al Partido Socialista, hay que decir que sí a Pedro Sánchez. Sí al cambio, también en Euskadi y en España, al único cambio que realmente aporta estabilidad y sensatez en este país. Porque votar a Rajoy es perdonarle toda la corrupción que ha ido emergiendo en todos estos años, es mantener 4 años más las políticas de recortes y sufrimientos. Votar a Podemos es consolidar el bloqueo político en el que estamos inmersos como país, porque ellos no quieren el cambio.
Su único objetivo es ganar al PSOE, no trabajar por vosotros. Y votar a Ciudadanos aquí en Euskadi es tirar el voto, porque no tienen ninguna oportunidad. Y es un voto que podría valer para sumar al cambio en España. Por eso os animo a seguir en la calle, a seguir de campaña. Os animo a vosotros y a vosotras a conquistar los espacios de encuentro y debate en los que estáis los jóvenes para explicar que lo que de verdad cambia las cosas, lo que de verdad puede mejorar vuestra vida, es invertir en conocimiento. Porque un país cambia cuando sus jóvenes pueden pensar y dirigir su vida con libertad y cuando tienen oportunidades. Y yo quiero que este país tenga futuro. Yo quiero que seáis el fundamento de esa sociedad digna y con valores que los socialistas vascos defendemos. Una sociedad que no deja a nadie tirado en la marginalidad. Una sociedad acogedora con los que vienen de otras latitudes, como queremos que otros países lo sean también con nosotros. Los socialistas somos los únicos que defendemos estos valores, este modelo de sociedad, y lo llevamos haciendo 137 años en esta tierra. Y somos de fiar, somos los socialistas vascos. Nosotros no engañamos ni nos disfrazamos de otra cosa. Así que si quieres cambio, si quieres un país decente, si compartes todas y cada una de estas cosas que nos hacen miembros de una misma comunidad y hacen que merezca la pena que pertenezcamos a ella, os animo a decirles a vuestros amigos y amigas que si de verdad quieren cambiar las cosas, que si de verdad quieren otro gobierno, la única alternativa es votar al Partido Socialista, la única alternativa es votar a Pedro Sánchez, a Patxi López, a Isabel Celaá. Ese es el futuro para los jóvenes. Eskerrik asko.